Hoy te voy a enseñar los 7 pasos para liberarte del ego. Paso 1. No te sientas ofendido. La conducta de los demás no es razón para quedarte inmovilizado. Lo que te ofende solo contribuye a debilitarte. Si buscas ocasiones para sentirte ofendido, las encontrarás infinitamente. Ese es tu ego en plena acción, convenciéndote de que el mundo no debería de ser como es. Pero puedes convertirte en degustador de la vida y corresponderte con el espíritu universal de la creación. No puedes alcanzar la fuerza de la intención sintiéndote ofendido. Recuerda que la paz es de Dios. Quienes forman parte de Dios no están a gusto, salvo en su paz. Sentirte ofendido crea la misma energía destructiva que te ofendió y lleva al ataque, al contraataque y a la guerra. Paso 2. Libérate de la necesidad de ganar. Al ego le encanta dividirnos entre ganadores y perdedores. Empeñarte en ganar es un método infalible para evitar el contacto consciente con la intención. ¿Por qué? Porque en última instancia es imposible ganar todo el tiempo. Siempre habrá alguien más rápido, más joven, más fuerte, más capaz, más estudiado, más listo y con más suerte que tú. Y siempre volverás a sentirte insignificante y despreciable. Tú no eres tus victorias. Puede que te guste la competencia y que te diviertas en un mundo en el que ganar lo es todo, pero no tienes por qué estar allí. No existen perdedores en un mundo en el que todos compartimos la misma fuente de energía. Lo más que puedes decir es que en un determinado día rendiste a cierto nivel en comparación con el nivel de otras personas. Pero hoy es otro día y hay que tener en cuenta otros competidores y otras circunstancias. Tú sigues siendo la presencia infinita en un cuerpo que es un día mayor. Olvídate de la necesidad de ganar, no aceptando que lo opuesto de ganar es perder. Ese es el miedo del ego. Adopta el papel de observador. Mira, disfrútalo todo sin necesidad de ganar un trofeo. Vive en paz. Correspóndete con la energía de la intención e irónicamente, aunque apenas lo notes, en tu vida surgirán más victorias a medida que dejes de ir tras ellas. Paso 3. Libérate de la necesidad de tener razón. El ego es fuente de conflictos y disensiones porque te empuja a hacer que los demás se equivoquen. Cuando eres hostil, te has desconectado de la fuerza de la intención. El espíritu creativo es bondadoso, cariñoso, receptivo y está libre de ira, resentimiento y amargura. Cuando eliges el modo feliz, cariñoso y espiritual, se fortalece tu conexión con la intención. Y en última instancia, en estos momentos, se expande una nueva conexión con la fuerza de la intención. La fuente universal empezará a colaborar contigo en la creación de la vida que la intención quiere que lleves. Paso 4. Libérate de la necesidad de ser superior. La verdadera nobleza no tiene nada que ver con ser mejor que los demás. Se trata de ser mejor de lo que eras antes. Céntrate en ti, en tu crecimiento, con constante conciencia de que no hay nadie mejor en este planeta y ese eres tú. Todos emanamos de la misma fuerza vital. Todos tenemos la misión de cumplir la esencia para la que estamos destinados y tenemos cuanto necesitamos para cumplir ese destino. Recuerda, estos sentimientos se convierten en el vehículo que te aleja de la intención. El sentirse especial siempre establece comparaciones. Se produce por una carencia que se ve en el otro y que se mantiene buscando y no perdiendo de vista las carencias que puede percibir. Paso 5. Libérate de la necesidad de tener más. El mantra del ego es más. Por mucho que logres o adquieras, tu ego insistirá en que no es suficiente. Te verás luchando continuamente y eliminarás la posibilidad de alcanzar la meta, pero en realidad ya la has alcanzado y es asunto tuyo decidir cómo utilizar ese momento presente en tu vida. Irónicamente, cuando dejas de necesitar más, parece como si te llegara más de lo que deseas. Al permitir que la abundancia fluya en ti y a través de ti, estableces la correspondencia con la fuente y asegurarás que esa energía siga fluyendo. Paso 6. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Esto puede resultar un concepto difícil si piensas que tú y tus logros son lo mismo. Dios escribe toda la música, Dios canta todas las canciones, Dios contribuye con todos los edificios. Dios es la fuente de todos tus logros y ya oigo las protestas de tu ego, pero sigue sintonizando esta idea. Todo emana de la fuente. Tú y tu fuente son uno y son lo mismo.
No eres ese cuerpo ni sus logros. Cuando te apegas a esos logros y crees que lo estás consiguiendo tú solo, es cuando abandonas la paz y la gratitud de tu fuente. Paso 7. Libérate de tu fama. La fama que tienes no está localizada en ti, sino en la mente de los demás, y por consiguiente no ejerces control sobre ella. Si hablas con 30 personas, tendrás 30 famas distintas. Conectarse a la intención significa escuchar los dictados de tu corazón y actuar basándote en lo que tu voz interior te dice que es tu meta. Si te preocupas demasiado por cómo van a percibir los demás tu actuar o tu pensar, te habrás desconectado con la intención y habrás permitido que te guíen las opiniones de los demás. Así funciona el ego, es una ilusión que se alza entre ti y la fuerza de la intención. Deslígate de los resultados y acepta la responsabilidad de lo que reside en ti, tu carácter. Deja que otros discutan sobre tu fama, no tiene nada que ver contigo. Recuerda, lo que pienses de mí no es asunto mío. Y por último, da amor, porque dar amor genera más amor.